Invitado hoy
Mi nombre es Christopher Achurra, chef de Aramark, y junto a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Poblete, chef ejecutivo de Retail. Y hoy nos juntamos en la segunda transmisión de Balance Lab para esta vez preparar dulces, como lo comentamos durante la semana en nuestras redes sociales. Y antes que todo, antes de ponernos a cocinar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavado de manos. Con mi compañero previamente nos lavamos las manos. Recuerden, agua y jabón, 20 Segundos, segundos. exacto. Refregarse bien las manos, entre los dedos, alrededor del pulgar, con la punta de las uñas, juguemos ahí y luego nos secamos con un papel, con una toalla nueva para evitar contaminación cruzada u otras cosas. Excelente. Muchachos, ¿qué nos queda por hacer ahora? Cocinar. Cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Por esta parte vamos a preparar una panacota de chocolate, pero no lo vamos a hacer con leche normal, lo vamos a hacer con leche sin lactosa, sin gluten. Y esta es la leche de almendras. Si ustedes vienen por acá, camarita, sígueme. Maravilloso. Yo acá tengo leche de almendra para la panacota, tengo crema de coco, tengo chocolate, recuerden, al 70%, tengo chancaca, gelatina sin sabor. ¿Qué voy a hacer con la gelatina sin sabor? En el intertanto, la voy a dejar hidratando para cuando tenga que agregarla a la preparación. Movemos un poquito. Y la reservamos, la dejamos tranquila. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Acá tenemos una ollita. Fuego. Vamos a poner, primero que todo, la leche de almendra. Mira qué bonita. Súper rica la leche de almendra. No contiene lactosa, no contiene gluten. Es de las leches más conocidas que hay que no tienen esos productos. Rebaja, baja los niveles de colesterol, contiene full calcio, y ya saben que el calcio es súper bueno para los huesos, y contiene un montón de vitaminas y minerales, aparte de ácidos grasos esenciales. A esta leche que estamos calentando, le vamos a agregar crema de coco. Entonces, vamos con la crema de coco adentro. Esto necesitamos que tome un poco de temperatura, no que hierva. Luego, en la página le vamos a dejar las medidas que vamos a utilizar para esta receta, así que no se preocupen, encárguense de ver el paso a paso. Aquí vamos a agregar también esta preparación, a esta mezcla, vamos a agregar chancaca. Y la chancaca es la típica que todo el mundo conoce cuando hacemos sopaipillas pasadas, pero ¿qué hice yo? La pasé por la parte más gruesa del rallador y la rallé. ¿Para qué? Para que se diluya más fácilmente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a endulzar nuestra preparación con chancaca. Porque para los que no saben, la chancaca es una de las azúcares más sanas, porque en estricto rigor es el azúcar 100% de la caña de azúcar. Por lo tanto, no es un azúcar procesado. Y que es mejor, 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 mejor para nuestro organismo. Que recuerden que si nos alimentamos bien, nuestro cuerpo va a responder bien. Estoy quedando maravilloso. Oye, no, si esto es súper fácil de hacer, no se compliquen la vida. ¿Y qué vamos a agregar acá? Chocolate. Nuestra receta es panacota de chocolate, por lo tanto aquí va. Y recuerden que el chocolate que usamos siempre es con un 70% de cacao o más, que es, si mal no recuerdan, nuestro mejor amigo de la semana pasada. ¿Recuerdas quién es Christopher? El El triptófano, recuerden, para triptófano. nosotros mismos, para nuestro cuerpo y para la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar el chocolate en trozos más chicos para que se diluya más, para que se derrita más fácil. Y vamos a mezclar esta mezcla, valga la redundancia, hasta que se diluya toda la mezcla. En el intertanto que yo termino aquí de mezclar los ingredientes, mi amigo Christopher les tiene una preparación súper rica que la pueden pasar a ver. Recuerden acá que lo que, una vez que se disuelva, vamos a agregar la gelatina sin sabor. Sabor, todavía no la agregamos. Dame, uy, buen punto. Amigo, se la voy a agregar al tiro. Yo creo para poder, sí. Recuerden que para poder cuajar esta preparación y que una panacota bien cremosa, Francisco le va a agregar esa gelatina en este momento. ¿Recuerdan la gelatina que le agregamos el agua para hidratar? Aquí está. ¿Pero qué hicimos? La pusimos 30 segundos en el microondas. ¿Sí? La pusimos 30 segundos en el microondas para que se derritiera. Y ahora se la vamos a agregar a nuestra mezcla de las leches. Porque esto va a hacer que cuaje nuestra panacota y después nos quede con esa consistencia característica blanda y suave que tiene. Qué maravilloso.
tenemos lista la mezcla. Esta mezcla la vamos a pasar a los moldes. Los moldes van a ser a libre elección. No se preocupen, pueden ser copas, vasos, sufleteros, entre otros. También puede ser una budinera más grande, familiar. Pero voy a esperar que baje un poco la temperatura para poder traspasarla a las copas que yo tengo y no se me vayan a quebrar. En el intertanto, que baja un tanto la temperatura, mi compañero Christopher ahora sí que les va a preparar otra receta que tenemos contemplada para hoy. Bueno, Tamarita, amiga, por favor, acompáñanos acá. La sección, vamos a hacer una sección de desayuno. Primero les voy a mostrar cómo hacer unos desayunos más entretenidos, simples, con solamente mezclar algunos ingredientes. Tenemos acá, dentro de nuestros ingredientes, tenemos yogur natural, que nos regula los ácidos estomacales, fortalece las defensas y también contiene calcio, magnesio y fósforo. Vamos a ocupar también algunos berries, en este caso tenemos frambuesas, tenemos frutillas, podemos ocupar arándanos, podemos ocupar moras, etcétera, que también son altos en antioxidantes, que contienen alta vitamina C y previenen el cáncer, también nos ayuda. Tenemos acá chía. La chía es una semilla que también nos ayuda a regular los antojos, hidrata el cuerpo, es alta en antioxidantes también y ayuda también para la rebaja del peso, para cuando tenemos que queremos bajar de peso, también nos ayuda. Contiene omega 3. En el otro extremo tenemos granola. La granola nos ayuda también a perder de peso. Tenemos dos componentes que nos pueden ayudar a perder peso, controla el azúcar y también nos ayuda a mejorar la digestión. Por eso es muy bueno para un buen desayuno. En el otro, que también ocuparemos el yogur natural, lo mezclaremos con maracuyá. Acá tenemos maracuyá, que la maracuyá nos ayuda a poder bajar el dolor de cabeza y muscular. Elimina la tos y también tiene uno, nos ayuda a los problemas respiratorios. Contiene vitamina A y vitamina C. El mango nos ayuda a descomponer las proteínas, por lo tanto nos ayuda a la digestión. Contiene, es alto en fibra y previene el estreñimiento. Tenemos granada, que contiene harta vitamina C, B2 y B9. Contiene minerales y también es alta en antioxidantes. Primero, partiremos haciendo nuestro primer vasito para el desayuno con el yogur natural. ¿Ya? Para todos los que están acá mirando. Vamos a agregar el yogur natural. Este yogur puede ser el yogur de parajaritos, que también es muy bueno, que podemos hacer en casa. Lo vamos a agregar de base para poder tomar diferentes colores en nuestra comida. Luego de que agregamos el yogur, vamos a agregar granola por los bordes, más que todo, para poder hacer diferentes capas. Recuerden que todos estos ingredientes que estamos ocupando es para poder cocinar y comer más consciente. Esto es el énfasis de nuestro canal. Agregamos un poquito más. Y también vamos a poner un poco de antioxidantes como son los berries. Vamos a cubrir un poco más de yogur. Y con esto nos sirve para poder hacer nuestras capitas. Vamos a limpiar un poquito acá. Oye, que te está quedando bonito, ¿qué está ahí? Haciendo el desayuno para mañana, dejándolo listo. Vamos a dejar eso acá y vamos a agregar los frutos rojos. Vamos a agregar un poquito aquí. Oye, un desayuno full. Full completo, con todo lo que necesitamos de nuestros nutrientes para poder tener un buen día, bien armonioso, alegre. Unas frambuesitas también, no están de más. Qué rico, full antioxidante tienes en ese vaso de, sí, eso de es desayuno. Oye. Buenísimo, buenísimo, mira. Oye, ahora, para vamos a agregar un poquito de chía, para complementar, semilla. Y terminaremos con unas mentitas. Tenemos nuestro primer vasito para el desayuno
Oye, si alguien nos antoja con ese vaso para el desayuno, no... Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Mira, vamos a hacer otro, pero vamos a hacer algo diferente, vamos a cambiar los colores. Vamos a juntar un poco de yogur natural acá. Recuerden que esto es muy, muy bueno, el yogur natural. Y lo que hacen en las preparaciones ácidas, que se mezclen y no tenga ese como gusto a nada. Y lo vamos a mezclar con maracuyá. Ya, rico. Buenísimo. Rico. Bien. Vamos a mezclar sin miedo para poder cambiar el color y le damos al tiro un potente sabor. Oye, con la maracuyá que le está agregando cero dolor de cabeza y dolores musculares, ¿eh? Exacto, esto ayuda para todo eso. Elimina los problemas respiratorios, también tiene harta vitamina A y vitamina C. Y ahora que viene el invierno, nos ayuda bastante. O sea, a prevenir el resfrío, eso de la mano con los cuidados personales, de no hacer cambios de temperatura muy bruscos. Exacto, abrigarse, chiquillos, cuidarse en estos momentos. Mira, vamos a poner de base también nuestro yogur. Vamos a dejar un poco para poner después. Vamos a poner mango. ¿Qué pasa? Harto en fibra. Vamos a poner harto mango nomás, sin miedo. Full te ayuda a la digestión el mango, ¿eh? Sí, donde hay harto en fibra ayuda harto a nuestro sistema digestivo. Vamos a terminar ahí. Vamos a continuar con maracuyá. Bien simple. Le dejo las pepas porque le da esa crocancia, bien rica. Y para terminar vamos a agregar la granada. La granada que es alta en vitamina C. Le vamos a agregar granadita, también para cambiar un poco el color. Y también le vamos a agregar así como para darle un poco más de crocancia y más entretenido, esta quinoa inflada, que es como un cereal que nos ayuda también a nuestra salud. Oye, ¿le echaste granada? ¿Le eché granada? Sí, mira, entretenido, una explosión rica hacia la boca, dulzona también. Vitaminas por todos lados, en ese vaso, vitamina C, B2, B9. De todas las vitaminas. Minerales, rico en antioxidantes. Y le vamos a poner un poquito de albahaca en vez de menta. Entonces lo damos vuelta para que nos vea nuestra camarita. ¿Qué les parece? Dos desayunos entretenidos, ricos y saludables en casa. ¿Qué podemos hacer? No es mucho lo que tenemos que ocupar y es sumamente natural. Frutas y hierbas. Semillas que también nos ayudan a nuestro cuerpo. Mientras yo ya tengo listo estos desayunos, les voy a pasar con Francisco que debe tener listo. Oye, ya los postres. Sí, venga, les quiero mostrar, camarita. Ven acá. Recuerdan que yo les comenté que quería bajar un poco la temperatura de la mezcla de la panna cotta para poder ponerla en las copas. En este caso, elegí estos tres modelos. Ustedes pueden elegir un chufletero, una fuente, como ya les comentaba. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestra mezcla de panna cotta a los vasos correspondientes. ¿Qué vamos a hacer? Pos, los vamos a llevar al refrigerador. En el refrigerador, esta preparación tiene que estar unas cuantas horas, unas 3-4 horas para que se afirme, para que coagule. Entonces, Termin, tengo un cachito que lo llevo al refri, pero como esto es magia, yo acá ya tengo unos casi listos, a ver, permiso. Miren acá, tengo uno, dos y tres. Si ven, acá ocupé otros moldes. Qué rápido. Súper. Es que tengo un refrigerador, pero espectacular. Miren, y si ustedes notan acá, bien firme. Queda, ven, con la consistencia. Bien firme, bien súper, rico. Súper. Y con de chocolate, almendrita. Rico. Qué ricos sabores tenía. Y llena de triptófano aquí con el 70% de cacao. Maravilloso. Ahora miren lo que tengo acá. Vamos a preparar unos platanitos gratinados. ¿Con qué vas a ocupar para gratinarlo? Con azúcar rubia. ¡Qué buenísimo! Azúcar rubia vamos a ocupar y vamos a hacer un culis de papaya. En estricto rigor, un culis es una molienda de fruta natural. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, para la decoración, vamos a espolvorear un poco de azúcar rubia sobre los plátanos. Y con un soplete, bueno, en este caso dos, vamos a empezar a quemar el azúcar rubia
Qué lindo ese color para caramelizado que nos dé que estoy dando. Ese color caramelizado, hoy si ustedes pudieran sentir el aroma que está saliendo de acá, súper rico. Ven, y vamos a flambear todos nuestros plátanos hasta que tome ese tono dorado, para poder después ponerlo sobre nuestra salsa de papaya dentro del vaso de la panna cotta. Si ven ahí, ya tenemos los plátanos doraditos, y esa crocancia le va a dar un sabor, un color, una textura diferente a lo que es comer un plátano normal. Oye, Francisco, y bueno, si no tuviéramos soplete, ¿cómo lo podríamos hacer? Pueden poner las láminas de plátano en una placa de horno, polvorean el azúcar flor y lo llevan al horno convencional, temperatura media, unos 10 minutos. Perfecto. Y logran la misma situación. Sí, qué genial. ¿Podemos solucionarlo en casa entonces? Sí. Y con las papayas, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a poner en una mini pimer y simplemente las vamos a procesar. Si no tienen mini pimer, juguera, no os preocupéis. Listo. Listo. Qué rico ese bulís. 10 segundos. Oye, y la, rico la miel. Oye, y la papaya diurética tiene una cantidad de agua súper buena. Y lo que he sentido antes y antes. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta, con este culis de papaya? Si ustedes ven, miren, queda un toque cremoso. Entonces, con la textura suave que tiene la panna cotta, más el culis, más el plátano con esa crocancia, van a lograr un postre, pero súper rico. Y ahora, suavemente, vamos a dejar caer el culis sobre nuestra preparación y ya vamos obteniendo una combinación de colores. Miren. ¡Qué hermoso! Miren, miren qué bello se ve. Agregamos acá otro poquito. Mira, si quieren, ahí, no tienen por qué, no tiene por qué ser tanto. Esto va a ser a gusto personal. Y a ese solo se la vamos a poner al centro. Y se notan los colores. Y se notan los colores. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer con los... Es genial. Mira, y con los platanitos, los vamos a poner ahí. Dos para cada uno, tres, acorde a los gustos personales. ¿Y con qué vamos a terminar? Con una hojita de menta. Mira. Y que la menta, para que ustedes sepan. ¿La menta? O sea, nos sirve harto la menta, vos, Francisco, ayuda para frenar la fiebre, la frescura, también nos sirve para relajarnos. Es un limpiador natural de paladar, como se dice. Imagínate. En la cocina. Miren qué lindo queda. Miren, tres presentaciones del mismo postre y solo cambiamos el envase. La menta le ayuda a aliviar el colon irritable. Para las mamás, la menta es súper importante. Les tengo un dato a las mamás que están siendo mamás. ¿Para qué les ayuda? Para el amamantamiento. El consumir menta le ayuda a las mamás a que los pechos no se les agrieten y no sientan ese dolor. Cuando las mamás dicen, hoy me duelen los pechos al amamantar, consuman menta. Es un desinflamatorio natural. ¿Qué recomendación tan buena? Sí, para las mamás. Súper bueno, súper bueno. Y aquí lleno de triptófano. Maravilloso. Fibra, antiinflamatorio, potasio en el plátano. Oye, el potasio es súper importante. ¿Para qué nos ayuda? Para los calambres. Los deportistas típicamente consumen mucho plátano porque ayuda a evitar calambres. Por lo tanto, mejor aún. Delicioso. Así que te quedo sumamente bello, ¿cierto? Y fácil. Súper fácil. Bueno. Te comí. Mira, te tengo una sorpresa porque te voy a hacer otra preparación. Broma. Sí. ¿Qué vas a hacer? Mira, manteniendo la distancia, obviamente. Obviamente. Ahí, sí. Eso no te... Obvio, que se note. Mira, ¿no? Más de un metro. Más de un metro, sí, estamos bien. Te voy a mostrar qué vamos a hacer en esta segunda preparación. Un smoothie o un batido, que es muy rico para los desayunos, sino, o si no, para al mediodía también podemos tomar, no hay problema. Y lo único que necesitamos es una licuadora, ¿ya? O una, dime como tenía Francisco. Lo que vamos a juntar acá es leche. Acá yo tengo leche descremada, que la leche puede ser cualquier tipo de leche, leche de almendras, así para los vegetarianos o veganos, de garbanzo, linaza, etc. En este caso, leche descremada, y la vamos a verter acá en la licuadora. Una vez que tenemos la leche que salta en calcio, vamos a agregar el plátano. Ustedes saben, como dice Francisco, es alto en potasio y alto en fibra. Vamos a agregar todo sin miedo.
vamos a agregar manzana, y yo tengo una agüita solamente para que no se oxide, pero la manzana tiene fibra soluble, entonces es alta en pectina y también reduce el colesterol. ¿Ya? También evita la grasa saturada en la sangre, así que es muy, muy buena. La vamos a agregar acá. ¿Sí? Vamos a agregar bastante nomás para que quede bien sabrosa. ¿Ven? Y también vamos a agregar un edulcorante natural, como la miel. La miel, ustedes saben, es un antiséptico, ¿ya? Y endulzante natural, obviamente. Sí, es para, la, para reducir también el colesterol. Vamos a agregar harta miel para poder que quede bien rico y dulcecito nuestro batido. A mí me encanta la miel para todos los desayunos. Me voy a molestar, Francisco, con la pinza. Con la pinza. Sí, por favor, porque vamos a agregar la menta, que como también le contaba Francisco, es muy, muy beneficiosa para nuestro cuerpo. Y también albahaca. La albahaca, como le muestro acá, ayuda a frenar la fiebre, alivia la tos y también el asma. Así que es muy, muy buena. Se la vamos a agregar sin miedo. Un tanto prima hermana de la menta, la albahaca. Son hierbas verdes, sí, muy sumamente buenas. Las naturales son súper buenas. En este caso, les voy a hacer una recomendación. Si ustedes quieren hacer otro batido, pueden hacer batido exótico, como puede ser con espinaca, rúcula, beterraga, zanahoria. Pero en este caso vamos a hacer, que también son muy, muy buenos. En este caso vamos a hacer. Juntamos toda la licuadora y por unos 5 segundos vamos a batir. 5 o 10 segundos, bien rápido. Para que obtengamos el batido. Maravilloso ese sonido. Y obtenemos un batido muy súper rico, miren. Ay, qué rico. ¿Se puede probar eso después? Vamos a ver, vamos a ver. Si compartes un batido, yo comparto una panacota. Vamos a solucionar ese problema en un instante. Perfecto. Mira, vamos a verter este líquido en estas copitas o en este vasito de la casa también familiar. Oye, podría poner ese batido en una jarra gigante y llevarlo a la mesa al desayuno y compartir con toda la familia. Para que se motiven, pues, obviamente, para que poder, que toda la familia tome un poquito más de conciencia de que comer rico y sano nos va a mejorar la vida. Y tenemos desayuno y tenemos un batido de mediodía, o como lo quieran combinar. Sumamente rico. Miren, los quiero. Bueno, camarita, ¿cómo está? ¿Bien? Miren, esa es la camarita ahí. Nos va a acompañar entonces a juntar estos ricos postres dulces con los de Francisco. Oye, mira, esto es como un buffet de postres y desayuno premium. Con pocos ingredientes, rico, sano, saludable, sí, y consciente. ¿Qué mejor? Nada, ¿qué mejor que esto? O sea, estamos llenos de proteínas, vitaminas, triptófano, colores, nutrientes. Algo simple que podemos hacer en casa. Los dejo invitados a que lo hagan. Con Francisco nos miramos y le mostramos algo simple para poder hacer en casa. Bueno, gracias a todos por compartir con nosotros. Los dejamos invitados para el próximo. Mi nombre es Christopher Achurra, chef de Aramar. Podemos hacer estas ricas postres saludables. Y Francisco. Oye, sí, agradecido que nos hayan acompañado hoy día. Si ven, fueron preparaciones mucho más fáciles, mucho más gorditas, pero siempre llenas de vitaminas, nutrientes, minerales. Si ustedes ven acá los colores que pueden compartir con los mismos ingredientes y las texturas, son de algún modo infinitas. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales por Instagram, @aramarchile, y por la plataforma Conecta Más Fis, donde podrán encontrar una entrevista de Aramar, donde potenciamos y reforzamos el compromiso de la alimentación saludable que fomentamos de la mano de nuestros clientes y la comunidad. O sea, eso es un compromiso súper fuerte que tenemos en Aramar, de que todas nuestras personas que nos ven, colaboradores, etcétera, tengamos una alimentación saludable. ¿Para qué? Para que también, como mencionábamos en el capítulo pasado, podamos mantener nuestras emociones niveladas a través de la alimentación y de los productos. Sumamente balanceada. Aramar se preocupa de nosotros. De todo y de la comunidad por completo. Eso, o sea, es maravilloso. En todas las páginas, pueden ver en la página de Aramar también tips acerca de alimentación saludable y todas esas cosas. No queda nada más que despedirme.
Cuídense mucho, Francisco Poblete mi nombre, y con Christopher Achurra nos dejamos invitados para otra próxima, cuando nos veamos de nuevo. Así que estén súper bien y buena tarde. Casa, lávense las manos, nos vemos. Oye, y yo quiero probar esto, porque no me voy a quedar con la cara. ¿Cuál es usted queda? Yo me quedo con el desayuno porque... Yo quiero un batido. Ya, bueno, perfecto. Sí. Yo igual lo complemento con uno de estos, Pablo. Ya, pero no sé. Pero va a marcar, no me lo voy a comer de otro punto. Thank you.